Una motocicleta Boxer fue recuperada por la policía luego de que esta hubiera sido robada a su propietario en el sector de Terrazas del Puerto. Bajo la modalidad de alado fue realizado este hecho, del cual, gracias a la rápida acción de las autoridades, fue ubicado el vehículo y capturado los delincuentes. Recibimos una llamada de un ciudadano quien nos alertaba que ingresó a una residencia a hacer una visita y a hacer una especie de experticio técnico de unos temas de electricidad, y al salir no encontró su motocicleta. Es así como recibimos toda la información, las características, y se activó el plan candado. Una patrulla logra avistar a esos sujetos y la motocicleta con las mismas características, que iba ya saliendo prácticamente del municipio por el sector de Las Granjas, y es así como se emprende la persecución, se activa el plan candado y logramos con la captura de estos dos jóvenes, uno de 19 años y otro joven de 17 años. Uno de los capturados fue Jesús Leonardo Noriega Silva, reconocido con el alias de Chipi Chipi, de 20 años de edad. Su acompañante en este hecho era un joven de 17 años de edad, ambos puestos a disposición de autoridad competente. Hemos recibido con beneplácito que la comunidad está volcada a la cultura de la denuncia, inclusive está volcada a suministrarnos información oportuna frente a la ocurrencia de los delitos, y la idea es de que sigamos en esa tónica y de que trabajemos con la autoridad para seguir dando estos importantes resultados y contrarrestar el crimen como se está realizando. Agradecido, el dueño de la motocicleta recibió su vehículo. Entonces, gracias a Dios, inmediatamente pusieron mano a obra ellos, y de una vez la moto, en menos de 5 minutos, fue la moto capturada. O sea, fue rescatada y los dos sujetos también capturados. Y de verdad que les agradezco mucho, señores, de verdad, por la Policía Nacional. Autoridades hacen un llamado a la comunidad para seguir entregando sus informaciones oportunamente a la policía en la línea 123 o a cuadrantes de su zona para actuar de manera efectiva y rápida.